La pregunta 17 dice, habiendo entrado con el login Ana y estando en el directorio Home, indica todas las formas posibles que tiene dicho usuario para irse a su directorio personal. Vamos a ir analizando una por una. Primero vamos a cambiar el color, voy a poner un color rojo para ir indicando. Y bien, empezamos por CD Home. Home, primero, está en mayúsculas y después ya estamos en Home. En minúsculas. No existe un usuario que se llame Home, por lo tanto no accederemos a ningún directorio. Esto es erróneo. Es decir, esta no la contestamos o no la marcamos como buena. CD a secas. Esta sí. ¿Por qué? Porque CD sin parámetros es irse al directorio personal. CD guión. Esta no. ¿Por qué? Porque guión es irse al directorio de donde venimos. Por lo tanto, como no sabemos desde qué directorio hemos accedido al directorio Home, esta no puede ser correcta siempre. Si estamos en Home y ponemos CD Ana, es irse al directorio personal de Ana, por lo tanto, esta también es correcta. Tener en cuenta que en el directorio Home cuelgan todos los subdirectorios de todos los usuarios, por ejemplo, Agus o Alumno o todos los logins de todos los usuarios. Si estamos en Home y hacemos CD ANA, nos vamos al directorio ANA. Por lo tanto, esta de aquí es correcta. C2 punto punto, no, porque esto es irse al directorio padre y si estamos en Home, aterrizaremos en el directorio raíz, que es el directorio padre de Home. O sea que está un nivel superior al Home. CD y este símbolo, el símbolo que hay encima de la ñ, pues este sí, porque es una abreviatura para irse al directorio personal. En el prompt, normalmente cuando estamos en el prompt, este símbolo que aparece indica el directorio personal del usuario. Bien, cd.ana. Esto también es correcto porque punto indica el directorio en el que estamos y barra ana nos desplazaríamos al directorio personal del usuario Ana. Luego esta también está bien. Si ponemos solamente punto, cd punto, pues nos quedaríamos donde estamos, porque punto significa el directorio en el que está actual. Por lo tanto, nos quedaríamos en Home y no iríamos al directorio Ana. Por lo tanto, esta es incorrecta. Y tenemos por fin esta, que también es correcta, porque resulta que la variable del sistema Home almacena el directorio personal del usuario. Pero para ver el contenido de las variables hay que indicar siempre con un símbolo de dólar. Luego el dólar indica el contenido de la variable home, que en este caso es el directorio personal del usuario Ana.